Dino Show 2.0 Pro. Esto es Dino Show 2.0 Pro. Le cambiamos el flow, tenemos la reproducción. Apaga el televisor, nosotros lo hacemos mejor, cumpliendo con nuestra misión. Enciende Moda TP, Dino TP. Te busca, te pone el cartel. Te busca, te pone el cartel. Cápsulas, entrevistas, invitados, todos en la lista. Fotografía, retos, videos, imagen. Somos luz y sombra, marcando el contraste. El mejor equipo, tenemos todo, todo listo. Reacciones, comentarios, todos invitados. Dino Show, Dino Show. Demuestra que eres mejor, respalda a cada seguidor. Rapeas, tienes contenido. A mi programa eres bienvenido. Te pongo a prueba. Somos la nueva, los dueños de ideas. Derecha, izquierda, la mente siempre abierta. Observa lo que cuesta. Pongo la música y flow, solo apaga el televisor. Enciende Moda TP, Dino TP. A ti, a ti, Dino TP. A ti, a ti. Te estamos buscando, te estamos buscando. Sonríe, sales a cuadro. No puedes engañarnos, te estamos observando. Intenta, ¿crees poder lograrlo? Dino Show, Dino Show 2.0 Pro. Dino Show, Dino Show 2.0 Pro. Dino, Dino, Dino Show. Dino, Dino, Dino Show. Dino, Dino, Dino Show. ¡Qué tranza, banda! Ya estamos aquí en otra emisión más de Dino Show 2.0, bro. 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 No lo van a superar. No. No, jamás. Y estoy aquí con... En todas nuestras caras. Con mis colegas. Mis colegas. Somos ¡hostia, colegas. Tío! ¡Hostia! Somos colegas, ¿sí? Ok. Somos conductores, entonces somos colegas. Co-conductor. Co-conductor. ¿Te puedes presentar, por favor? Ah, ¿yo? Sí. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya saben que, pues, yo me llamo Melanie Rotti. Mucho gusto. Para los que no me conocen, me presento ante ustedes. ¿Qué onda? Yo soy Crush. Ya, mi segundo programa. Nervioso todavía. Nervioso, todavía no sé qué hacer. Pero ya, vamos a ir bajándole poco a poco a los nervios. Sí. Suéltate. Suéltate. Sí, no, es cosa de que agarres callo, carnal, aquí que... ¿Que agarres calle? Callo. ¡Yo calle, güey! ¡Le sobra! Barrio le sobra a ese vato. Bueno, ya estamos con una emisión más, en donde, pues, les vamos a presentar a nuestro invitado, pues, obviamente, con las cápsulas aquí bien fashion. Así que mándenos saluditos para que los saludemos aquí bien chido. Mira, Dino Blanco se ha unido, Karen CL. ¡Hola, Karen! Paula Mendoza se ha unido. Mariana Arenas Munive, saludos. También todos los que nos están viendo, por favor, salúdenos, porque es bien bonito platicar con la gente, ¿sí o no? Claro que sí, comenten todo lo que quieran comentar, todo lo que quieran decir, mandarle saludos a alguien, son bienvenidos. Me parece perfecto. Pues vamos a la primera cápsula nada más para que vean cómo está el rollo, ¿no? Vamos. Pues sí, más o menos de qué es. ¿Qué es? No sé, ahí estaba nada más. Me la pusieron y dije, ok. Vamos a darle entonces. No es cierto, amigos, como vieron en nuestras redes sociales, claro, si nos siguen, si no nos siguen, síganos. En nuestras redes sociales estuvimos en Nostalgia Shirts. ¿De qué se trata Nostalgia? Cuéntanos, Melanie. Nostalgia Shirts es una tienda que está dedicada a las playeras que te hacen tener nostalgia de caricaturas o películas que viste en tus tiempos de infancia. Pues, hay como, ¿de qué año? De como de los... No sé, hay más como el de medio, ¿no? Esa estaba muy padre. Estaba bien chida. La de Rugrats. La de Rugrats. Como desde los noventas, ¿no? Ah, aprox. Más o menos de los noventas. Bueno, yo no me acuerdo a los cuántos años veía Rugrats, pero sí, más o menos. No, no sé, yo soy de los 2000. ¡Ah! Por favor. ¡Producción! Bullying time.
Y bueno, amigos, queremos que chequen un poquito de las playeras que hay. La verdad es que están muy padres. Si ustedes nos siguen en nuestras cuentas de Instagram, ya subimos unas cuantas fotitos. Y además, Javo, que es el dueño de Nostalgia Shirts, nos va a dar un gran anuncio. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verlo? ¡Vamos! Cámara. Y bueno, amigos, ahora estamos aquí con Javier, que es aquí el dueño de Nostalgia, y nos va a contar un poquito de un evento que tienen próximamente y sobre dónde podemos encontrar Nostalgia Shirts. Hola, ¿qué tal? Vamos a tener próximamente Libre Bazar, que es un bazar de la Ciudad de México y lo estamos trayendo por tercera ocasión a Puebla. La fecha es el 21, 22, 23 de febrero y la dirección es 4 Oriente 210. Va a haber comida, va a haber marcas de ropa, marcas de lencería, crema, shampoo, está por muy padre. Ok, y pues ¿en qué horario podemos encontrar abierto Nostalgia? Nostalgia está abierto de 11 a 8, de lunes a sábado y los domingos, a veces no abrimos, pero si está abierto, está abierto de 12 a 6. Si estamos de buenas, de 12 a 6. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y espero les haya gustado la ropa porque está increíble. ¡Ay! ¿Qué pedo, bandita? Ya estamos aquí de regreso, no me avisan. Ayúdenme compartiendo porque la neta está bien chido. Y pues ahorita acaban de ver a Daga de Reina. Digo, hola, Daga de Reina. A Nostalgia Shirts. Estoy leyendo el comentario. Mira, yo es fan destacado. Nostalgia Shirts. Y la neta, ¿cuáles fueron tus prendas favoritas? La Crush. Mía fue la de Malcolm, no sé. Es que es mi serie favorita. Ay, qué bonito. Ah, es que está muy chida, o sea, me gusta mucho. Pero sí te dio como una nostalgia, sí. Como que la viste y dijiste, güey, sí. Malcolm. Te identificas con la ropa. Al ser tus caricaturas de las que veías cuando eras muy niño, pues uh-huh. Sí te identificas mucho con los diseños que sacan en la ropa. Sí, la extrañas tú. A mí me gusta muchísimo la sudadera neón verde. Pero, o sea, lo que más me dio nostalgia fue la playera de la princesa Mononoke, de una película de Hayao Miyazaki, y la verdad es que está muy, muy, muy cool. Sí, amigos, ¿eh? ¡Cero cultura! No manches, es que yo soy de no, es que yo no sé de eso. ¿Tú, Dino? Pero la mía fue la del ovni como pixeleado. Ah, ya, ya. La ciudad pixeleado, pues. La primera que sales viendo, ¿no? La primera que agarré fue la primera que me llamó la atención, porque sí, soy muy, muy, muy fan de los extraterrestres, y ahora, pues, más, pues, pixelado, aquí todo el pedo, pues, se lleva a los años anteriores, donde todo se había pixelado, como nuestras transmisiones, ¿no? Es cierto, espero que se vea bien, no es cierto, Chuy, es puro coto. Bueno, vamos a mandar saluditos. ¿Cuál es el primero? Primero, hasta arriba.
Ah, su, ya son un buen. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Más arriba. La neta, los amo a todos. Ahí. Mariana Arenas Monibi, ya. Nacho Aguayo, saludos, bro. Saludos. Un abrazo, bro. Gabriel Mazas, ¡qué show! Fan destacado, man. ¡Qué show! Da. Ajá. Ulises SH, saludos, saludos. Por dos. Por dos. Y Ichiro Maceda, saludos. ¿Qué pedo, bebé? Combs Gang. Saludos, hola. Combs. Hello, con J. David Reyes ha unido. Gabriel Mazas, Daga de Reina. Ay, ¿quieren ver ya Daga de Reina? Ya quieren ver Daga de Reina, ahorita se las ponemos. Melanie Rotis ha unido. Hola, Melanie. Aslan Cortés, saludos, bro. Saludos hasta Rafael de Lara Grajales. Mónica Pacheco, pues, ¡hola, Moni! ¡Hola, Moni! Saliste en esos videos, chale. Ah, no es cierto. La extra. Es que era la recepcionista de la barbería. Le sale muy bien eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Agarró unas memelas y las acomodó. ¿No otro pedo? Memela, güey. ¿Sí? Era ¿tacos? Memela. Memela con un chingo de cosas. Jesús González Díaz, saludos, Dino, ¿qué pedo? Chuchito, Mónica, soy fan. ¡Holi! Valencia, Víctor, dice, a huevo, crush, con la chida. ¿Qué pedo, Santana? Milton Marlu, sos grandes, bro. ¡Sos grande! Muchísimas gracias, Milton, saludote. Heidi Villalobos, hermano. ¡Qué pedo, hermanita! Pues ya son. Sigan comentando. Tenemos cosas muy buenas preparadas para este programa, amigos. Así que compartan. Pero para darles ese suspensito, ¿qué tal y si vamos a unos comerciales para ir tranqui, no irnos así de putazo? Sí, ¿para qué? Para que se vayan relajando, aprovechen para ir por botanita o algo así. Si quieren una chela, pues aquí les pasamos pulque, no sé, también. Pero pues vamos a unos cortes y regresamos. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Yo estoy estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento. La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa, este es el espacio La Creativería, listo para todos, de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. ¿Qué tal, bandita? Ya estamos aquí de regreso, ya fuimos a unos pequeños cortes, neta, no se vayan que se va a poner bien chido. Y pues ahora lo que sigue, pues ¿qué sigue? Mary Jane dice hola. ¡Holi! Hola. La que les gusta, amigos. No. caray. Bueno, Oliwis, ahorita lo que sigue, pues es que... No sé si notan algo raro, ¿no? Hay una pequeña diferencia. A ver, por favor, acércate a la cámara y que lo, que las... Ay, es que me tengo que agachar mucho. Huevo. Ahí está, así, ¿no? Ay. Una vueltecita. ¡Ay! ¿Le notan algo raro? Bueno, sí. Ya no hay morado. Ya no más morado. Tendremos que cambiar los benditos avatars. Sí, exactamente. Le tuvimos que hacer un cambio, pues esto es Dino Show 2.0, bro. Y entonces, pues como Dino ya está pasando su cuantagésima evolución. Pues también yo tenía que tener evolución.
Claro, y pues yo como DJ evoluciono cada fin de semana, pues no hay problema. No tengo pedos con eso. Entonces decidimos darle un cambio de look a Crush, claramente con nuestros muy buenos amigos, que son los Trinidad Taller. Pero esta vez no fue Karma Dilus quien te hizo el cambio de look, ¿no? No, fue Brandon. El Brandon. El Brandon, se la rifó mucho, Brandon. Perdón por hacerte hacer tanto cambio y dos cortes en uno. Hizo dos cortes bien. En uno, pero al final vimos y dijimos, güey, al chile, rápalo. Y pues aquí está. Así que vamos con ello, ¿no? Vamos a ver. Que nos cuente Brandon qué pedo. Amigos, ahora sí fue un cambio radical, solamente vean qué chulada, ya tiene carita de limpio. Y bueno, el encargado de este cambio de look fue Brandon, que también lo pueden encontrar aquí en nuestra unidad taller. Y cuéntanos un poquito, ¿por qué ese corte? Pues es un corte, pues, fade. Entonces, a mi parecer es un corte que beneficia a cualquier hombre. Entonces es un corte que puede quedar para cualquier ocasión, formal, si quieres andar así un poco pues más urbano, todo, se adapta para cualquier ocasión. Y aparte es fácil de ni peinar, ¿no? Exacto. Te beneficia, ¿no? Pues únicamente con agua o así, es de lo más cómodo el corte. ¿Tú cómo te sientes? Me gusta. ¿Te sientes fresco? Muy fresco. Bien. ¿Entonces sí te gustó? Sí. ¿Recomendado? 100%. Entonces, amigos, ya saben que también Brandon está aquí y también pueden venir a hacer sus cortes con él. Y, pues, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues Facebook como Brandon Michel únicamente, Instagram brand.trinidad. ¡Excelente! Y bueno, amigos, ahora vamos a cambiar de cápsula y hasta aquí el cambio de look de Crush. ¿Qué tranza, banda? Ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo vieron el corte de Crush? Así que de repente se vuela toda la pinche cholla. A mí la neta me cagaría que me volaran así todo el cabello de madre. Bueno, güey, pero tú no traías el cabello desgraciado, ¿no? Ah, bueno, es que Crush traía cloro en el cabello. No dije nada, qué madre. Tenía toda una cosa bien rara. Oye, pero me lo cambiaron. Sí, ¿qué pedo? ¿Estás aquí? Aquí andamos. Aquí andamos. Pues le presento a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Edge Music. Un aplauso, por favor. ¡Oh! Esa chingada madre. Edge Music, ¿a qué te dedicas, carnal? Pues soy DJ, soy productor. Estaba dando clases de música también en la escuela donde soy egresado. Y ¡ay, pirro! Organizador de un proyecto que se llama Family Sounds,
que es para chicos y jóvenes nuevos talentos en el orientados a los géneros techno y house y tech house. Oye, guau. Así es, aquí andamos. ¿Y tú qué género tocas? Tecno, yo toco tecno. Puro tecno. Sí, es mi fuerte. Ay, perro, no eres de los que se creen Skrillex y ese pedo. Antes. Todos pasamos por la época de la licuadora. De hecho, cuando recién empecé, yo tocaba dubstep. ¿Y por qué no? Ay, ya no. Pues, o sea, sigo siendo headbanger de corazón, pero ahorita ya. ¡Sí! Y ya, yo aquí ya. Pero ahorita soy DJ productor tecno, entonces, pues. Perfect. A darle en todos, no hay pedo. Oye, qué cool. Y, o sea, en sí, ¿en dónde dices que das clases? Ahorita ya no, pero daba clases en la escuela. ¿Para qué presumes? No, ahorita estoy ahí parado, pero se llama Q-Play Institute. Oye, qué cool. Ya pedí informes ahí. A varios invitados de Q-Play, como por ejemplo Ferguson Alshinto, que ya estuvo aquí 2-3 veces. Entonces, pues la neta, hemos tenido muy buenos invitados, salidos de personas bien chidas, de lugares bien chidos. ¿Qué dicen los comentarios? Dice, Omar Contreras. A Perru, el Crunch. ¿Qué pedo, Lincoln? Karen Díaz dice saludos al Edge. Ulises SH dice, ¿qué onda, Edge? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y Alfredo Rodríguez. ¿Ulises? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y todos los que están uniendo, por favor, salúdenos y ayúdenos a compartir, que se va a poner bien chido. La neta, ¿sí o no, verdad? Claro que sí. Oigan, amigos, hicimos varias dinámicas muy divertidas aquí con nuestro buen amigo Edge. ¿Cómo te sentiste en todas estas dinámicas? Bien, un poco raro, pero bien. ¿Por qué raro? Porque no estoy acostumbrado al... A ver, ¿por qué? ¿Por qué raro? Mis ojos entorciéndose como camarón. Por eso las gafas, para que no se vea el visco. Pues porque no estoy acostumbrado tal vez a los cambios de look y todo ese show, pero me gustan los cambios, entonces es... Oye, y uno de los cambios que hicimos contigo fue el cambio de que tú estás acostumbrado a utilizar mucho colores oscuros, ¿no? En la ropa y así. Entonces, nosotros, pues lo que hicimos fue llevarlo a la marca de Brain Fact, que para los que conocen, Brain Fact también está aliado con lo que viene siendo Daga de Reina, porque por ahí alguien estaba esperando con ansias ver Daga de Reina. Y esta marca es creada por nuestros amigos Hani y Gabo, y pues nada, ellos les van a platicar un poquito más ahí en la cápsula de qué se trata, y pues qué te parece si vamos a ver tus cambios de look. Dale, yo ya quiero verlos, ya, dale. Pues vamos a ver qué nos... Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Y bueno, vamos a empezar con las cápsulas de look con nuestro buen invitado, que es Edge Music, que aparte de eso es DJ, productor, también da clases para DJs por si tú quieres aprender, y también organiza eventos, ¿verdad? Así es, ¿qué andamos? Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que tú normalmente ocupas en ropa, tu estilo? Ahora sí que descríbete, cuando tú vas a una tienda de ropa, ¿qué es lo que normalmente buscas? Generalmente siempre, casi siempre es como que primero las gafas. Okay, siempre son gafas, eso ya es de hecho. Yo parte de mi imagen, las gafas. Okay. Y de ahí en fuera, pues yo creo que me ha gustado un poquito más la ropa como larga, aguada, que me sienta cómodo. Sí, o sea, de plus size, que te sientas cómodo, que no estés apretado, sobre todo por los eventos, yo me imagino, ¿no? Sí, claro, no, aparte toda la gente como que todo, la mayoría de las artistas como que siempre de negro, y es como que tengo que romper con ese esquema. Ese es un muy buen dato, porque pues a pesar de que es todo negro, vamos a utilizar un poco de colores ahorita, así que te voy a presentar una marca que se llama Brain Fact, ¿te parece? Va, que va, perfecto, vamos. Y bueno, amigos, ya estamos aquí con los dueños de Brain Fact y Daga de Reina, que aquí tenemos a Hani y a Gabo. Entonces, cuéntenos un poquito más de a qué se dedica la marca, qué estilo van y dónde los podemos encontrar. Pues la marca es básicamente un reflejo de lo que creemos, de lo que nos gusta, de lo que nos inspira gráficamente, con la situación de la sociedad. O sea, es un cúmulo de un montón de cosas y de una ideología que tratamos de plasmar en todo lo que hacemos. Nos dedicamos a fabricar, a diseñar y también a encontrar prendas de segunda mano que nos gustan y rescatarlas para poder brindárselas a la banda. Estamos aquí en Herencia. En Herencia 811, es una plaza morada, que está en el centro, está entre el Boulevard 5 de Mayo y la 2 Oriente, y aquí nos pueden encontrar. Sí, aquí lo pueden ver. Muy cerquita de Paso de San Francisco para mejores referencias, y pues vamos ahora a hacerle unos looks nuevos, te vamos a sacar un poquito de tu zona de confort, y a darle ahora sí que por lo que veo mucho color a Edge.
así que vamos con. Bueno, pues te voy a explicar un poco del concepto de la compra y la venta de nuestros productos, ¿vale? Pues lo que tratamos de hacer es que las prendas que usemos no nos basemos en las tallas. En primer lugar, porque pues ya no está de moda usar cosas súper pegadas. Y en segundo, para poder reciclar las prendas que pues van saliendo o así, y que en realidad te pongas lo que te guste, ¿no? O sea, si te queda, pones, ¿no? Okay. Ese es nuestro... como nuestra teoría. Y bueno, amigos, este es el primer look que le escogimos. Bueno, él escogió la playera, enséñala. Deja al amigo pingüino, que como pueden ver trae aquí la marca, y está muy padre, la verdad es que como que este es lo que le da la explosión de color. Como ya les hemos mencionado en cápsulas anteriores, siempre tiene que haber un punto focal, entonces si se dan cuenta, por eso pusimos una chamarra negra, esta que es más como gris, con un tono un poco más frío, y pues el punto focal viene siendo acá, en donde está la marca, y esa es la explosión de color que le queremos. Y bueno, amigos, como les dijimos, vamos a romper un poquito los esquemas, entonces ya le pusimos algo muy, muy llamativo de golpe. ¿Y cómo te sientes usando colores tan fuertes? Me siento que trabajo en el ayuntamiento. Oye, pero, o sea, imagínate, tú que te dedicas a ser DJ, y así, ¿cómo crees que se logre ver ese ante todos? Me voy a ver. Ahora sí van a decir, no, no es un mix, bueno, o sea... Ah, qué pedo. Sí, no van a tener que poner luces. Sí, claro, no, cero. Ya traigo las luces encima. Él dijo que se quería ver que traía desmadre y dices, sí, claro. Dices que ya traes la fiesta encima, ya con la luz, pues ya. Siento la loquera, ya, más. Hasta tú solito te emocionas. Okay, y normalmente, o sea, estos colores no los llegas a usar para nada, ni siquiera en, no sé, un gorro o algo así. No, de hecho no. Siempre es negro y blanco y cosas así. Ah, sí, yo trato de no ocupar el negro para otros colores, pero sí. Sí, es que el negro se pierde un poquito en eventos. Pero, mira, ya te dimos esta propuesta y pues la verdad es que, amigos, si ustedes se dedican a todo este medio, sobre todo de DJs, tienen que saber que pues ustedes normalmente les ponen aquí toda la pantallota y un chorro de cosas, entonces tienen que darse a notar y pues yo creo que esta es una muy buena propuesta. Y bueno, amigos, así es como concluye esta sección de cambio de look con Edge. ¿Cómo te sentiste? Pues bien, muy bien. La verdad, me sentí un poquito raro. Como que dices, por ahí no va. Pues no, más bien es como, no estoy acostumbrado a eso, más bien. Pero bien. ¿Y ahorita cómo te sientes? Bien, muy bien. Si no... ¿La ropa cómo la sientes? ¿Si es cómoda? Sí, claro. No, siento que es como que me puedo mover. Sí. Para andar ahí, en la fiesta. Sí, bueno, en la fiesta. Okay, y ya incluso vimos que ya hiciste un amigo. Así es. Él es Pingu. Pingu Edge. Pingu Edge. Cool. Bueno, amigos, ya saben que pueden encontrar a Dada de Reina y Brain Fact en la Plaza Herencia, que está súper cerca de Plaza de Paseo San Francisco. Entonces, pues es una plaza grande, morada. Y pues ya vamos a la siguiente sección. ¿Estás listo? Okay. Ni Obama lo tiene. Tu comentario perfecto al aire, carnal. Muy bueno, cierto, ¿no? Muy bien, así se hace para que se vea que estamos en vivo, sí, carnal. Claro. Que se vea que estos errores pueden ocurrir todo el tiempo. Como cuando el Pedrito Sola dijo McCormick. Digo, ay, es Hellman. Ay. Lu Ruiz dice: hola, Edge, soy Shilton. Mándame un beso. Ay, claro que sí. Todos le van a dar un beso. A Chito. Todos. No me lo roben. Mucho envidioso, güey. El labio, Carlos. Betty Hernández dice, perritos desde chiquitos. Hola, Betty Hernández, comparte esta transmisión si te está gustando, muchísimas gracias. Paola Bonifacio. Ah, ¿qué onda? Yo soy Dinocracio, muchísimo gusto. ¿Qué onda? Órale, yo soy Pancracio también. Pancracio, perfecto. Diana Gómez, ¿qué onda? ¿Qué onda? Karen Díaz dice, ya ves, le había atinado a los tonos fosforescentes. Ay, güey, ¿te habían dicho que...? Sí, es que... con ella voy a trabajar en un back to back. Uh-huh. Y estamos buscando como que una idea de más o menos un concepto nuevo y así. Entonces, como cosas fosforescentes. Y pues esta última de ahí de... ¿Cómo se llama? Sí, el todo el cambio de look.
todo fosforescente. El que tengo que parece que el ayuntamiento me gusta. Está chido. Sí, está muy cool ese. ¿Qué tal Pingüich? Pingüich. Pingüich. Lo extraño. ¿Les gustó el pingüinito de la nueva mascota? De mi compa Edge, pónganme aquí si les gustó su mascota, porque este güey ya la adoptó, pero no le quiere ir a dar de comer todos los días, pinche vato culo, ¿no? Sí, por eso no tengo hijos. Ana María Martínez dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nati Prat dice, Ed, jaja, eso mamona, como la cotorriza. Muy bien. ¿Cómo te sentiste con estos cambios, bro? Pues o sea, pasar, como dice Melanie, aquí del formato todo oscuro a un formato aquí llamativo. Miren, bien, me sentía bien, sí, es exacto. Es como que si sí, vos vas caminando por la calle, es como, ah, qué pedo, ese güey trabaja en gobierno. O sea, es un bono, güey. Es un bono. Eso dice, me va a saldar este cabrón. ¿Qué de los dos? Pero de ahí, bien, muy bien. Pues que de eso se trata, bro, darte el cambio completo. Y pues para que, obviamente, pues tú estás en escenario, bro, pues tienes que ser el centro de atención. Claro, sí, pues, güey. La pinche gente vale madre, no tú, güey, que sí, te vea. No, ya me voy a poner LEDs aquí. A ver, y todo. Chingo. Bueno, perfecto. ¿Qué nos vas a presentar, Crush? Cuéntanos. Va a la sección de fotografía, donde igual también sacamos un poco de tu zona de confort, porque no le gusta salir sin gafas. Entonces, en la última le dijimos que se las quitara. Y ¿qué tal te sentiste? Vamos a ver las fotos y ¿por qué no las has visto? No, no he visto las fotos. No las has visto. Vamos a ver tus fotos y vamos a ver si te gustaron. O sea, me voy a poner melancólico. Melancólico. Pues vamos a ver las fotos. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso con la sección de fotografía y estamos con Edge. Hola, ¿qué tal? ¿Quién andamos otra vez? Bueno, ¿tú comúnmente conoces esta calle, que es la de los sapos y las tres orientes? Sí, claro. Sí. Bueno, aquí pues obviamente mucha gente se toma sus fotos también. Estamos cogiendo lugares muy concurridos con mucha gente y también es un reto el tomar las fotos cuando la gente va pasando y te estresas porque dices, güey, déjenme pasar porque no me sale la foto. Entonces ahorita vamos a hacer ese reto, también que te vea muy diferente el lugar. ¿Estás preparado? Sí. ¿Has tenido alguna sesión fotográfica alguna otra vez? Sí, un par. Sí, un par. En la tarima. Y... Sí, claro. Bueno, pues vamos a hacer la primera foto. Bueno, amigos, vamos a tomar la foto aquí en esta banquita. Estamos en la calle de los sapos. ¿Tú cómo te imaginas la foto? No sé, como algo más casual, tal vez. Como disfrutando el momento. Sí, como relajado, me imagino. Ok, mira, vamos a tratar de hacerla con una posición donde él esté sentado y viendo hacia allá. Y yo obviamente vamos a desenfocar lo que es acá del fondo y sea de cuerpo completo, ¿ok? Bueno, amigos, la segunda foto es aquí en este teléfono público. Vamos a hacer algo muy gracioso que va a ser súper original, que es volcarnos y tomar la foto. ¿Estás listo? Sí, claro. Aquí sí, el reto va a ser en que no va a ser serio. Vamos a quitar eso de las caras serias en los hombres, porque siempre tenemos muy serios, ¿no? Entonces vamos a hacer que sonrías más, seas más natural, la risa tampoco será tan exagerada. Que vamos a ver cómo va la foto. Bueno, pues esta va a ser la última ocasión donde vamos a tener la última foto. Esta vamos a utilizar lo que es la camina para darle un punto de fuga, otra vez igual que la sesión pasada, hacia el modelo. Vamos a ocupar lo que son las luces del coche para que le dé un brillo y tenemos que esperar a que pase uno, que va a ser algo difícil porque casi no pasan por acá. Pues ya con eso terminamos lo que es la cápsula de fotografía. ¿Qué te parece a ti? Bien, bastante divertido, porque es un cantas. ¿Te gustó? ¿Te sentiste incómodo? Pues, un poco extraño, pero me tengo que acostumbrar un poco. Sí, poco a poco hay que irse saltando un poco para las fotos, más que nada para posar y no salir como siempre. Y pues espero que te haya gustado.
pasando. Las van a ver en mi Instagram, arroba crush de la ficción. ¿Cuál es tu Instagram? Me pueden seguir en Instagram como arroba edgemusic. Ahí me van a encontrar también siempre subiendo poquitos. Bueno, y ahora, bueno, pues vamos para la siguiente cápsula. Y se va en vivo. No, mami, hubieran visto este debate. Dice, regreso yo y entra. Y no dice, ¿viste? Regreso, carnal. Pero regreso, carnal. ¿Qué te parecieron las fotos? Verga, está muy chida. ¿Sí? Muy bien, sí. Sí, te sacamos de zona de confort. Tomabas fotos así, te gustaron. Sí, estuvieron chidas, muy bien. ¿Te las imaginaste así? No, las esperaba mejor. No, no. ¿Sabes qué? Pides disculpas y salte del envío. ¿Te vas? ¿Sabes qué? Agarra tu pulque y te vas. No, lo dejas. ¿Cuál fue tu favorita? Como dice Melanie. ¿Cuál fue mi favorita? Sí. Yo creo que la última. ¿La de la cadena? La de la cadena. Esa nos costó trabajo. Teníamos que esperar a que llegara un coche para que alumbrara la cadena. Sí. Y se lograra ese efecto, entonces. Aparte soy medio prieto, entonces pues no ayuda mucho también en la cámara ya la de noche. Un poquito. Somos prietos, ¿no? Él ya está acostumbrado a tomar las cosas malas te pasan por prieto. Prieto. Exacto, sale muy quemada, entonces. Y una que es güera, pues se la vive la vida perfecta. No, salen quemadas. Salen muy quemadas sus fotos. ¿Sale muy quemada? Sí, muy sale blanca. Quemada es cuando sales muy blanca y casi no te ves y te... ¿En qué pinche mundo quemado es salir? En el mundo de la fotografía. En el mundo de la fotografía. A mí me dices quemado, yo salgo más moreno, o sea, más... Sí, en el mundo chale. De la fotografía quemado sales muy blanco, ¿no? Rostizado. Sí, esto ya está vuelo. No, aquí en la foto y en la producción de video quemado es con un chingo de luz, carnal. Sí. Ah, okay. No, morenito. Pero bro, ahorita regreso. Vamos a un pequeño corte, compartan por favor, porque viene el reto de Edge. Y aparte vienen aquí unos shots que se va a aventar este vato en vivo, lo vamos a embriagar. A ver qué tal. Trajo pulque porque perdió su reto, no, sí, no cumplió. Ya diste spoiler, idiota. No, pero vean qué pedo. No, pero no saben qué reto es. Yo nada más estoy diciendo que está medio güey para su pedo. Sí, sí. También que, tú. Que no sabe lo que hace, güey. Ay, sí, ya, capturar vamos cuatro al corte, ratas vamos en al el corte zócalo. Ya. Cuatro ratas en el zócalo. Esto era capturar cuatro ratas y, en hizo el 10, por eso perdió. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Me mordieron 3. Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Yo estoy estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento de... La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa, este es el espacio La Creativería, listo para todos, de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. ¿Qué pedo, mano? Ya estamos aquí de vuelta, ya después de unos pequeños comerciales. Ya después de este rollo de ver a Edge haciendo fotitos, haciendo ese pedo, ya después de que lo presentamos en ayuntamiento, lo acompañamos a llevar su acta, todos sus datos para que lo contrataran, y salió naranjita el vato.
todo muy chido. Pero ahora, después de eso, después de esos grandes momentos, vienen los momentos de frustración, carnal. ¿Cómo te sentiste con el reto? Normal. Las ratas. Casual. Casual. Como cualquier persona. No, la verdad era como... Pues sí, me sentía triste porque dije, maldita sea, no lo hice, no lo pude cumplir. No lo pudiste. No, y aparte mentiste. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué feliz mentira, maldita. ¿Qué dijimos una cosa y hiciste otra. Hiciste todo lo contrario, carnal. A mí me dijeron, haz esta fregadera y yo... No, te especificamos, güey. Y fui, dijiste otra cosa. Bueno, no. Vamos a ver los comentarios. ¿Tienes comentarios, Chuy? Antes de enviar el video. Edgar dice, ¿qué onda, qué onda? ¿Quién onda? Meg Jiménez dice, love you, hijo. Mi jefecita. Hello. Edgar, eso, mamona. Señora mamá de Edgar, por favor, no ignore mis groserías porque soy una persona un poco pelada, pero velo a él sí es divertido. Yo soy más pelado. ¿Soy más ti? Sí, soy muy mal hablado. Ah, qué bueno, amigo, ya somos dos chucaras. Perfecto. Ya, es que luego me regañan aquí en producción. Vamos a ver el reto de Edge. Y ahorita regresamos y vemos cómo estuvo el business. Ahorita te vamos a regañar, güey. Ok. Vamos a su reto y regresamos. Vamos. Chale. Fuga. ¿Qué tranza, banda? Pues ya estamos aquí en la última cápsula. Esta cápsula pues es la de retos, el Dino Challenge. Ya te cambiaron el look. Ya, así con tu ropa bien mamalona. Pues ahora te voy a cambiar el chip, carnal. De esto se trata. Vas a tener un reto que no se te ha dicho. No. No me han dicho nada. Hiciste que sonar. Eso, carnal. Pero bueno, no hay pedo. ¿Estás listo para tu reto? Sí. Más que listo. ¿Sí? Por supuesto, sí. Perfecto. ¿Estás soltero? Sí. Ah, muy bien. Antes de que cague todo el pedo. Qué bueno que te preguntaste hace ratito. Bueno, este reto consiste en conseguir el mayor número de teléfonos. Aprovechando que es 14 de febrero, pues vamos a ver si hay ligue, no hay ligue. Si empujas o jalas. Y pues, ¿estás listo? Sí. Ma. Perfecto, vamos a ver qué tal rifa este vato. Pues vamos a la cápsula. Hola, buenas noches, perdón. Me pusieron el reto de invitar a personas a una fiesta el día de mañana, un 14 de febrero. No sé si estén interesadas en ayudarme, en apoyarme para cumplir con este reto. Bien, ¿qué te podríamos hacer? Es conseguir números a lo imbécil para después invitar a todos y que caigan los que quieran caerle. Ah, sí. ¿Sí? Perfecto. A ver. Si gustas apuntar tu número, ahí. Ok, te guardaré como chica del Zócalo. Sí. Uno. Muy bien. ¿Y el tuyo? Ah, yo es que a mí me asaltaron apenas. ¿El tuyo qué? Me asaltaron así de teléfono. Bueno, ni modo. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Perdón. Bueno, me llamo Edgar. Hola. ¿Cómo te llamas? Sagrario. ¿Qué? Sagrario. ¿Sagrario? Ah, mira, me pusieron un reto de invitar a muchas personas a una pequeña fiesta que se va a hacer el día de mañana. Entonces me pusieron así como que invitar así un chingo de gente a lo desgraciado. Y pues ya, pues que quieran ir los que quieran ir. Entonces no sé si quieres apoyarme con ese pequeño reto, que es literal solamente pues conseguir un número y el día de mañana se te enviará como que la dirección. Y ya por si quieres ir. ¿Quisieras ayudarme? Sí. ¿Sí? Perfecto. A ver. Ay, no te puedo dar mejor mi correo. A ver. Sí, como quieras, claro. Déjame ponerlo entonces. Bien. ¿Cuál es? Yo me llamo Edgar, ¿sí? Mucho gusto. Gusto conocerte. Gracias. Hasta luego. Perfecto, banda. Ya vimos aquí al vato hacer su reto. ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Es divertido buscar gente. Sí, ha de ser muy tranquilo, ¿no? Bueno, es como raro, porque también la gente se siente como incómoda. Es como, ay, me va a saltar este pendejo. La primer chica sí se vio muy mal, pero...
ya entendimos que era por las gafas, o sea, gafas de noche. A mí hablando, estando solita, me viene a hablar. Es como, sí, fue un poco mal pedo. Pero bueno, ya. Entonces, ¿tú crees? Califícate tú, carnal, dirían los profesores. ¿Crees que cumpliste o no el reto? Sí, pero a medias. O sea, ¿sí o no? O sea, estoy incompleto. Incompleto, carnal. Aquí la bandita, ¿qué cree? ¿Pasó o no pasó el reto? ¿Qué crees? No pasaste el reto, bro. ¿Qué crees? Te toca castigo. Mientras no sean nalgadas, no hay pedo. Unas nalgadas con escobas, güey. Ándale, a calzón quitado. No es cierto. ¿Cómo no cumpliste el reto, bro? Yo creí que eras aquí bien galanazo, como eres DJ, todo el pedo galanazo aquí. Todo un fuckboy y todo el pedo. Le huyo a las mujeres. ¿Eh? Le huyo a las mujeres. ¿Le huyes? Chale, no, ya valió madre. Bueno, pues tu castigo, bro, va a ser una botellita en el programa. ¿Ok? Ok. Perfecto, ya tenemos quien patrocine la botellita. Pues listo, chicos, aquí está el reto. Espero que se hayan divertido. O sea, estuvo chido. Bueno, acá atrás de cámaras no tanto, pero sí estuvo chido. Entonces, muchísimas gracias por la cápsula. ¿Qué transa, banda? Pues ya estamos aquí en la última cápsula de esta cápsula. Banda, ya estamos aquí de regreso. ¡Otra vez! La neta, déjenme explicarles. ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¡Es el timbre del lechero! ¡La lechi! A ver, ven, pásale, la lechi. Por favor, lechero. ¡Lechi! Pero agáchate. Ya pegó la leche. Viene fermentada. Vas, chavito. Fíjate, porque aquí vamos a salir. Vamos a... No, no es cierto. ¡Qué asco! Qué verdad, qué asco. Es que no es al pura, güey. No mames. Güey, mira, no, escúpelo allá. Me hubiera encantado que te hubieras caído. Lo regreso. Pero bueno, no, les voy a platicar el pedo de este vato. Era ir a ligar. Y este pendejo los invita a una pinche fiesta. Que no los invitaron. Y que ni los invita a nosotros. ¿Qué ya pedo? Tenían planes ustedes. ¿Qué creen que hicieron? Yo chequé su agenda y yo lo vi. Pues sí. ¿Tú cómo viste, Melanie? ¿Cumplió o no cumplió? Yo siento que no cumplió, porque aparte creo que fue muy obvio. Sí. Ah, y aparte, amigos, en una de esas llega con una chavita sentada, pero imagínenselo. Él de negro, güey, las gafas, la mochila. De noche y con gafas, el vato. Hola, ¿me puedes dar tu número? Y con un cuchillo en la mano. Mames, ¿y se asustó? No, pobre morra, estaba... Tuvimos que ir a decirle, oye, o sea, ya después de eso tuvimos que ir a decir, oye, amiga, o sea, todo es para un video, tranquila. Y la morra sí, güey, agarrando su bolsa de que... Ay, qué pinches dramáticos son aquí, no puede ser, ¿eh? ¿Dramáticos? ¿Estás viendo la situación? ¡Chin! ¡Dale un trago, dale un trago! Dice. Ok. No cumpliste, carnal. No. Y por eso, de castigo, lo hicimos traer pulque. Bueno, en realidad era una botella, pero él dijo, ¿qué quieren tomar? Y pues ya, Crush dijo pulque. Y porque... todos le siguieron la corriente, entonces. Y pues dije yo, lo que sea, no hay pedo. Si es alcohol, pues, aunque sea de farmacia, no hay ningún pedo. Lo rebajas con agua simple, güey, algo así. ¿No? ¿Qué pedo con mis calzones? A ver, dice Carlos GR, enseña tus calzones. Ahora, ¿qué pedo? Ahorita, espérenme. Pierre Sánchez dice, llegué, maniga, ¿qué pedo, bro? Betty Hernández dice, dime, enseña tus calzones por dos. Nani Prat, dime, enseña tus calzones por tres. Dime, enseña tus calzones. Cristian Castillejos por cinco. ¿Tú qué pedo? Que todos enseñen tus calzones. No, a ver. No se trata de tomar a él, dice. Ay, maldita sea. ¿Cuántas personas tenemos en vivo? 10. Ok, si llegamos a 30 personas en vivo. No, güey, a mí no yo, me metas, millón, a mí no me si llegamos a las 30 personas en vivo, yo les enseño mis calzones, ¿ok? Perfecto, empieza pues a comparar. Realmente sí, por eso comparte quieren el video. Dormir esta noche, comparte no lo hagan. Si quieren ver mis calzones también, de hecho ni siquiera traigo, para que vean. Yo no uso, son mini cómodos. No, sí, no mames. Bueno, ok, no ¿cómo? Sentirlos así que van libres. A la madre. Ok. ¿Qué pedo contigo, No, no es cierto. Me sigue que no me dieran cuerda y ya están empezando con sus cosas, entonces pues yo sigo y yo me desplayo más feo. Sí, ya vimos. Ok, pues perfecto. Yo nada más me imagino que en el micrófono de él se ha de escuchar el... de los tragos, ¿no? El... Dicen, DJ por 6, me están retando. Simón, si llega 30 personas viendo,
te enseño mis calzones. Sin claro, pedos. Así que por privado, por mensaje privado. Sí, ah, aquí, aquí en vivo los enseño sin ningún pedo. Claro, okay. Va a traer un hoyo ahí el güey. No, los compré este. Ayer. Ya los compré hace 3 años todavía. Así, güey. Los compré ya todo el resorte ahí con hilo. Los compré flameados. No, ya no, pues vamos a pasar a esta sección donde pues te vamos a quemar, carnal. ¿Ok? Ya, eso, ya. Eso es... yo te lo agarro, okay. Porque ya estás medio pedito. ¿No? Lo vas a tirar, ok. Tengo aquí preguntas. Va a pasar el de la leche a tomarle un trago para hacer prueba de que si lo que vende está chido. Ok. Vas a agarrar un papelito, carnal. A ver, vamos a revolverlo más. Eso. Ya saben cuál es la favorita del programa. Ah, sí, ya saben cuál es la favorita. No, no. A ver, date, qué bueno date. Que no. ¿Qué dice? Sepas, que... ¿Con cuántas personas te has acostado? No mames. Díselo a la cámara. A la cámara responde. No, pero bloqueen a mi madre. No, no es cierto. Este. Bueno, ¿quieres como, responder o como, quieres darte shot? Como más de 25, yo creo. ¡Ah, su puta madre! ¿Cuántos años tienes? 15, dice. ¿Qué años tienes? 14. No mames. Y todos tíos, ¿no? A la vez. ¡Qué pedo! Ya se le sobró el lechero. ¡A la mierda! Se le subió la leche al lechero. Sí, más de 20. No mames. Pásamela, estás... pásamela. Sí estás cabroncito. ¡Ay, es que sí, güey! Ustedes los DJs se chingan 5 por fiesta. Nah, eso todo el mundo cree. Y la verdad yo le huyo a las mujeres en las fiestas. ¿Le huye? Sí. ¿Buscas hombres en las fiestas? Le huye a la Melanie. ¡No! Llevas a tus tíos a las tías. Oye, acompáñame. Ahora, Eric Gutiérrez Sánchez dice 7. Cámara, que llega 30 personas viendo. Van 2 más. A ver qué pedo, si llega o no llega. Cámara. Siempre me sudan los papelitos, güey. Me los regresan y todos sudados. Pues no, ¿cómo voy a poner nervioso con esas preguntas? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Puedes qué o dice? Te ayudo? Uy. ¿Has tenido fantasías 3X con alguien que no debes? ¿Con los tíos? ¿Qué? ¿Has o sea, tenido fantasías? ¿Con mi perro? ¿Qué pedo? No, pues con alguien que por no ejemplo, puede... la maestra. Una maestra. ¡De casualidad! O no sé, algún... a chapulinear a alguien, güey. O sea, algún familiar, por ejemplo. Así, güey, o sea. Oye, ¿qué pedo? A ver, tráeme pulque, no mames. Yo creo que una maestra. No ¿por mames. Qué, amigos? ¿Por qué se van con las profesoras? Maestras? Miren, yo no sé ustedes. O sea, yo no dice sé ustedes. Dino, o a mí me tocan muy culeras, o neta, ustedes ya están cabrones, ¿eh? Es que sí, güey, ¿qué pedo? Tu escuela de los 80s, que no ha cambiado su personal, pues también. Todavía tengo esa maestra que le dicen pasita, güey, no mames. La mosca, ¿no? no, sí, con una maestra cuando estaba en la prepa. Sí. Casi yo se vomita, güey. He tenido profesoras bonitas, pero de inglés. Ay, son las únicas bonitas que no, tengo. La mía. No, yo no voy a decir qué profesora, porque los que me van a ver ya van a saber quién chingos es y no quiero que sepan. Pero es de sí, Q-Play, seguramente. Chismosos. En la prepa. ¿Es de Q-Play? No. Ah, ¿de la prepa? Sí, de la prepa. Ah, es cabrón. No, están en maestras en Q-Play. ¿No? Entonces están los tíos, es que estoy agitando esto. Ya tiene el ticket automático. Con la práctica. A ver, tómale, güey, cállate, lo sí. Bueno, ven. Vas a agarrar otra carta. Está sudado. Sí, pues es que ya primero aquí y luego yo, pues sí. A ver. De por sí están pegajosas del pegamento. De por sí tiene pegamento, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué tipo de videos para adultos ves? Ah, yo no veo videos para adultos. Es ya. Que todos los hombres somos así. Sí. ¿Cómo? Con imaginación. Güey, qué padre. Yo no me esperaba esa pendejada, te lo juro. Güey. Qué bien pensado. Yo no me esperaba esa pendejada. No, pero pues no veo videos, no veo videos. ¿No? ¡Ta madre! Entonces dale un pinche shot a esa madre. Sí, güey. No tiene respuesta, dale un fondo chingón, güey. Ay, como le molesta al R que te caga el alcohol. Vale, madre, dice. Carajo. Hola, era puta. Shot. Hasta la babita salió ahí pegada. Salió el hilo puta. Así de baba, güey. Vamos. Y es un moco, ¿no? Es que traigo gripa. A ver, date, como magnate, carnal. Vamos a ver qué hay.
¿Qué pedo? ¿Cómo vamos con las compartidas? Ya les voy a enseñar. ¿Qué es lo que más te gusta en la intimidad? En la intimidad. ¿Qué es lo que más te gusta en la intimidad? Experimenten. ¡A su puta madre! Solo les voy a dar un consejo. Güey, hay que traer más DJs, no más. Lo que se imaginan, eso. Sí. ¡A su puta madre! Chango invertido, chingo su madre. ¿Chango invertido? ¿Cómo es eso? ¿Eh? No, no me enseñes. No. Güey, y yo... No me enseñes. Así como que, a ver, Crush, vente. Crush. Te cargamos. No, es para que vean cómo es algo invertido, ¿no? Ya, güey, no mames, eso no tiene nada que ver con changos, güey. Es un decir. ¿Qué changos conoces, güey? Entonces, mis primos. En resumen, ¿cuál es tu... Güey. Como que experimenten, sí, o sea, que no le tengan miedo a... O sea, siempre haces cosas nuevas. Sí, claro. soy una persona innovadora. Su voz exosa, güey. Ahí va. Claro que sí, me gusta innovar, me gusta sentirme bien. ¡A su puta madre! ¿Qué pido? Nani Pratt dice, sí los ve. No. ¿Sí ves porno, güey? ¿Tú qué me sabes? Ya le encontré. ¿Sí ves porno, güey? ¿Eh? ¿Sí ves porno, entonces? No. ¿A qué? ¿Te están diciendo que sí, güey? Ah, pues porque quién sabe quién sea, pero... Ahora, ya llega a sus amigos, güey. Ya, no. Ya nada más entran a Dino Show y ya se sienten grandes, sí, ¿no? Sí, ya nada más. No, pues, a ver, chingate el último. Otro traguito antes de... ¿Ya el último? ¿Cuál el último? Cámara. A ver. ¡No mames! Oye, no. Te ponías nerviosito, ¿no? Sí. Ya valió. Yo, ya, no, ese pasó. A ver, ese prefiero dos shots. Si solo quieres. Vamos a escoger tres palabras, amigos. Un litro. Tres palabras. No. Tres palabras. Dale. Una palabra. Dale. Desbloquea tu cel y vamos a. Mira, lo que hacemos con el WhatsApp check. Abres tu WhatsApp, escribimos una palabra en el buscador y los chats que aparezcan. A la verga. No digo nombres. No, ellos ya no es dicen que luego nombres. Me terminan traumando aquí. Desbloquealo. No, no tiene clave. Ay, su puta madre. Como el vato que ni chats tenía. A su puta madre. Si me estás viendo, carnal, es que la neta ha sido miedo ese pedo. No, ni un solo chat tenías. Voy a buscar mi nombre. A ver, ¿con cuántos hablas de mí? Es Melanie Rottier. A su puta madre. Ay, no, malo. Busca pack y sale su... Ok, vamos a escoger tres palabras nada más para no explayarnos tanto. Vamos a escoger las palabras que normalmente buscamos aquí en el programa y la primera vendría siendo... Pene. Ay. ¿Pene? ¿Qué ¿Tú pedo? Usas pene? No sé. ¿Es lo que vas a encontrar? Vamos a ver. No escribas pene, vas a desperdiciar una palabra. Mi amor. ¿Vas a buscar mi amor? ¿Qué pedo? ¿Que este es un grupo? Sí. ¿A todos les dices mi amor? ¿A todos les dice mi amor? No, wey. No manches, esos son los mensajes que ellos mandan. Y Rafa Cerata, en el escritorio. Wey. Ah, es un amigo. De Cerata. Sí, es muy cagado. Oigan, Cerata es muy bueno. Es que quiere buen conmigo. Es gay, pero pues siempre lo dejo en visto. Ok, vamos por la siguiente. Busca pack. Que no, güey, nadie llega y te dice saca pack, güey. No, pues sí, bueno, creo que no. Te... No, o sea, cuando las morras sí me... dicen así de que, oye, ya me voy a bañar y el vato dice, a ver, ay, sí, es cuando cambia, güey. Ah, bueno, sí. Nadie es bueno, capaz, güey. Si bien que sabe también, ¿eh? Sí. Yo no, es lo que dicen los celulares. Ay, es lo que yo veo aquí en mis celulares. Sí, claro. A ver. Está en el escritorio. Verga, ¿cómo me voy a los emojis? A ver. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se ponen emojis? Es que sus iPhones no le salen. Ay, no, ese no. Sí, cambia cuadro. ¿Qué? Nada más se la vive hablando con los cotorros, güey. Pégale. Si hay cotorros hablando, van a saber qué pedo. Si hay cotorros es hablando, que busqué el emoji de fueguito y lo único que encontramos es, pues, cotorros. A ver, última palabra. Algo cool. Cool. No, güey, pues no. Cool. Cool. Pero con K, ¿no? Cool con K. Cool con K y sale Dino. ¿Calzones? No busques calzones. Busca tangas, brasieres. Güey, con los cotorros la vivo hablando, te amo, mi amor, y la mamá. Pero, pues, ¿quiénes son los cotorros? Es un grupo, los que... De hecho, algunos están viendo, algunos cotorros están viendo, es muy cagado. Los cotorros somos un grupo en WhatsApp que vemos el programa y somos fans de... De un... Dino Show. No, de... De sí son fans de Dino Show. Nada más por curiosidad. Melanie Ruti. Que nada más se llama La Cotorrisa, que son unos comediantes y echan... Es un podcast. Somos muy fans y...
No, 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 güey. O sea, el pedo muy... ¿Por qué Nicole te pone me descuidas? Y yo, bien quemada su puta madre. Porque mis amigas son dramáticas, por eso. Ya, ya, ten, perdón. No, yo no tengo nada que ocultar. Es que luego... Pinche quemada. Fuera de mamada, si no si tuviera algo que ocultar, ni siquiera tendría... O sea, lo tendría con contraseña el celular. Ni siquiera tendría celular, dice. Yo hubiera guardado todas las conversaciones. Güey, no tengo nada. No hablo con, así como que con alguien para empezar. No tengo ligues o algo. Llega es como... Ay, de que habló con la maestra. A ver si habló con la maestra. Le mandé correo y no me respondió. No manches, le mandaste correo. Sí. ¿Y qué tal estuvo? Pues nada. ¿No llegó a tu fiesta? No, 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 o sea, no me respondió, no me... Nada, no, te no, mintió, güey, no confío en ti. Sí, no confíen en personas que les piden sus números. No confíen en personas. Y más con gafas, güey. Y más con gafas. Sí, es que no te mamas. A menos que sea yo, y ya me vieron, ya me reconocieron. Veanme con gafas. Veanme con gafas. No mames, yo tampoco confiaría en alguien que lleva gafas en la noche, cabrón. Híjoles. Te lo juro que pa' ni madre. Híjoles, pero ¿qué tal te traigo pulque? Ay, sí te confío en el pulque, sí confío en ti, no. Ah. Te voy a llegar, ¿quién la carnal? Pásame tu número. O sea, que dame el pulque y ya vete. Pero que llegue con la jarra, güey. Ah, sí, que llegues con jarra, güey. Mamacito, ¿qué miserias son esas, güey? Güey, es que traes... Ahí está. Traes jugo de... Por eso, cuando llegues con él, pues con la jarra. Ah, pues sí, claro. Oye, Dino, estuve como por ahí escuchando que tú fuiste ahora ahí por las calles de Puebla haciendo preguntas de cultura general. Sí, estuvo bien, cabrón. Dile una pregunta de cultura general de las que hiciste aquí a nuestro invitado antes de ir a la cápsula. Ah, valió madre. De las que hice. No me acuerdo. Cámara. ¿Te gusta el fútbol? Este y su fútbol. Más o menos. Más o menos. No, o sea, sí era como, sí era fan, pero no, ya. Otra, güey, otra. Bueno, una muy fácil, muy sencilla, que nadie responde. Okay. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Puta. Ah, mira, y es de música. Y eres DJ, güey, o sea, puta madre, respóndeme, pendejo. A la verga. ¿Cómo ves, hijo de la chingada? ¿Por qué no me respondes, cabrón? A la verga. ¡Estoy hablando! Cotorrea, dile el Vita. ¿Qué no ves, insecto, que te estoy hablando? A la verga. No, es cierto. Ya, a ver, ya, tú no hayas nomás pulque, por favor. ¿Cuál es el disco? El disco más vendido de la historia. De la historia. Verga, tuve que haber sido Michael Jackson. ¿Cuál? Sí es Michael Jackson. Thriller. ¡Ay, pedo! Para mí que se hizo pendejo. Aplicó la de Josh, güey, la que no sabe nada, ¿no? Es el único que ve tele, güey. ¿Yo? No. No, yo no la veo. Yo tampoco veo tele. Pero el meme está chido. Entonces, pues ya buscas la red de dónde salió, güey. Ajá. Ah, sí, pues sí. Soy memero. Memelero, no. Memelero sí te creo, güey. Memelero no sé. Yo sí soy memelero. ¿Sí eres memelero? Sí, ¿vendes ¿cómo? ¿Memelas? No. Como demasiadas memelas. Se agarra las memelas. Se agarra las memelas. Para que me den memelas gratis. Perfecto. Bueno, antes de que harta seguimos peleando, vamos a checar qué nos responden las personas. Si te sabes la respuesta correcta, pues ponla en los comentarios. Aquí abajito en la de comentarios. ¿Cámara? Ay, ya te pegué. Vamos y regresamos. Esta es la capsulita donde vemos quiénes rifan y quiénes no en cultura general. Y aquí estamos con el primer grupo de chicos que se van a rifar a ver si saben o no saben sobre cultura general. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Nadie. Celebramos cada 4 años. ¿Dónde? ¿En qué parte? Ah, de andar lejos eso. ¿Qué cantidad de huesos tiene el ser humano? Dependiendo, cuando nace o cuando crece. A ver, dime. No me sé ninguna de las dos, pero... ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? El Sol, ¿no? ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Qué somos los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Omnívoros, depende, ¿no? El vegetariano. La primera pregunta es, ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? Marte. ¿Qué significa FIFA? Federación Internacional de Fútbol. Ya casi. ¿Los humanos somos omnívoros, herbívoros o carnívoros? Somos omnívoros. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar?
No vas a la escuela, güey. Un saludo a toda mi escuela y a mis amigos. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. ¿En qué ciudad? ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? En Roma. No. ¿Rusia? No. Yo digo que Venus. ¿Tú? Venus, ya. ¿Tú no sabes lo que quieran mandar? No. ¿A mi mamá? A mi mamá. Perdón. ¿A sus mamás? A mi mamá, a mi novio. ¿Cómo se llama tu novio? Anaír. ¿Lo extrañas? No, sí. A mi perro. Perfecto, guagua para su perro, saludito. Mamá me fue de pinta de la escuela. Y no sé qué hacer con mi vida, mamá, no sé qué estudiar, entonces, saludos. ¿Tú, carnal? Pues a ti, pero ya estás acá. ¡Ay, perro! Jonathan Montero, bebé. Jonathan Montero, baby. Yo, pues, a mi mami, te quiero mucho más. No me corras de la casa, por favor. Ah, que siga la moda que le... ¿Un saludito? No. Ah, para mi mamá, escribió. Sí, estudio nada más que ahorita... Me salí de la empresa. Salí, o sea... Pues muchísimas gracias, esto fue la cápsula para checar qué tal anda la gente en cultura general. Yo soy Dino, nos vemos de retraso mental. Güey, saliste al aire otra vez, dale madre. Bueno, bandita, ya vieron las preguntas. Pongan las respuestas correctas, por favor. ¿Cuánta gente nos está viendo para ver los calzones del Dino? No, pues creo que no llegamos, ¿o sí? Dice Ulises SH. Ay. Ulises, que no busque. ¿Quién ¿Qué onda? Ulises. Es lo que siempre escribes. Sí. ¿Qué onda? No, el qué onda es como su frase de los cotorros. ¿No? ¿Sí? ¿Los cotorros? Si ven muchos qué onda, no pregunte por qué. ¿Por qué? Pues así dicen, es como qué onda. Pero sí tienes que verlo para entenderle. Ah, ok, lo voy a ver un día. Tienes que aventarle los 70 episodios. De... ¡Ah, su puta madre! 70 horas de diversión. Güey, pues. No veo ni Dino Show, no mames. Nada, no es cierto. Dice, si a huevo, Dian Gómez a huevo. Nani Prat dice, le mama la cotorriza a mi friend. Así es. Sí, te mando un saludo, Dian. Ulises SH, que no busque qué onda, qué onda. ¿Qué onda? Oscar Z, ¿es L? O I. Z, L. Ey, bro. Isa Carga dice, ¿qué onda, bro? ¿Cuál es? Julio Guzmán, ¿cuándo harás un especial de casos paranormales? La última vez tuvieron una chica que seguía casos e investigaciones. Sí lo tuvimos, nada más que teníamos un formato... Que no estaba tan entretenido. Entonces, pues ahora ya vamos a traer. Vamos a traer exorcistas. No, o sea más videos y ya investigaciones chidas. Vamos a ir a ver qué pedo. Vamos a sacar. Y vamos a traer a alguien que traiga fotos, que traiga evidencias de fantasmas, ¿no? De fantasmas. Dice Garca, ¿qué onda, bro? De allá atrás, ¿verdad? ¿Qué onda, bro? Aquí espantan bien, cabrón. De repente pasa un güey vendiendo pulque, dice, ¿dónde salió? ¿No? Gabriel Rosas, cuartero, Rabón, y dice, dime, eres el mejor. Es válido, ¿no? Ajá, le decían Shaggy. ¿Qué el Shaggy. El Randall. El Randall. Dice Isaac Garca, dice Dino Show 2.0. ¡Bro! ¡Eso! Ya se la saben, bandita. Bueno, pues, Edge, dinos tus redes sociales, carnal. Claro, sí. Me pueden seguir en... A ver si me permites. No, me pueden seguir en Instagram como EdgeMusicMX. En Facebook estoy como Edge, así con mayúsculas, EDG3. Y en Twitter como Edge-MX. ¿Algún anuncio o algo que quieras dar? No Próximos sé. Eventos. Sí, de hecho este viernes sale en YouTube, en mi canal de YouTube. Ah, también tengo canal de YouTube, sí, es cierto. Pues ¡ay, güey, no mames! A ver, tráeme pulque, güey. En YouTube estoy como Edge Oficial. Igual me pueden buscar el viernes. Vamos a lanzar la promo para el podcast de Family Sounds. Y arrancamos. Family Sounds, es rebilingüe este vato. A la verga. Of course, my friend. Oh, yes, motherfucker. Hasta le cambia la voz, güey. Se la voz de gringo. De nigga. La voz de nigga. La voz. Ya está pedo, la voz de nigga.
Entonces les decía, vamos a arrancar. No, el 15 de marzo arrancamos con el primer, con el podcast número uno. Vamos a traer, pues como les comentaba, Family Sounds es un proyecto mío. Okay. Es para apoyar el talento local y nacional en los géneros techno house, tech house. Entonces, amigos, si alguien, ustedes, tú que me estás viendo, nos estás escuchando, Sí, tú. ¿Conoces a alguien? Tú eres un DJ productor que dices, ah, no mames, yo toco techno, güey, yo toco bien verga. Mándanos, escríbeme. Ahí voy a entrar yo, amigos. Escríbeme a mis redes sociales, a la página de Family, para que podamos, pues, agendar. Vamos a echar cotorreo ahí en el podcast y vamos a platicar cosas muy interesantes. ¡Ay, pirro! Ay, o sea, eres la competencia, güey. Sí, te traje yo aquí a los pendejos. Sí, exacto. A que conocieras cómo estás. Yo, por eso no hablé, dije, sí, tú llévame. Hijo de eso, claro que sí, claro. Te doy un pulque, ya me dice sí, todos tus secretos, sí, no hay perro. Por eso no puso perros para la botella. Así, güey, le valió madre. Dice, a ver si hice perro suelta más. Hice una, hice una inversión, güey. Gasté ahí 100 varos y me voy a llevar todo el equipo, güey. A ver, ya. Chuy dice, ya tengo trabajo nuevo. A juego. ¿Es el Chuy? ¿Se llama Chuy? Se llama Chuy. Muy bien. Te lo presento. Muy bien, te lo presento. Prepárate para ¿qué más hora y media? Prepárate para ser secuestrado, Chuy, ¿eh? Muy bien. Chuy, le dice Chuy. Chuy, ¿eres tío? ¿Eres tío Chuy? El tío Chuy. Ya poniendo pierna aquí, ¿no? ¿Eres tío Chuy? A la madre. Ajá. Bueno, ¿algún otro evento que tengas, carnal? No, ahorita por el momento estamos nada más con Family y... El cual, ah, y ¿qué? Ese sí es muy especial. Tinder. El cual. Grindr, ¿no? ¿Te No, el 4 de abril es el Festival Fogues, donde vamos a andar por ahí también. Entonces. Ya llévenme a Fogues. En el Ecoparque Metropolitano, chavos de Puebla, todos los que nos están viendo. Lo que era el ecológico. ¿Dónde era? ¿Dónde era Malucan? ¿Dónde está Malucan Beach? No, no es cierto. Puro coto. 4 de abril, Fogues Festival, 10 nacionales, algunos internacionales, igual, de todo va a haber. Y creo que ya, por el momento ya estoy bien. Ya no hay, ya no se te va a ocurrir algo más. ¿Mi WhatsApp? ¿Quieren mi WhatsApp? No, amigos. Para que los agreguen a las cotorras. A las cotorras. A las cotorros, perdón. A las cotorros. ¿Melanie algo? Ya no, nada. Y Facebook personal como Edgar Nacha. Edgar Nacha, que me agrega en Facebook, que verga. Edgar Nacha. ¿Por qué trae un pulque en la mano en la foto? ¿Qué pedo? Ah, salud a todos, salud, salud. Salud. Perfecto. Y ahora sí ya. ¿Ya, ahora sí? Ya, ahora sí. Perfecto. Melanie, algo que tengas que comentar, próximos eventos. Ay, estás, sí, estabas buscando la artista, la rosa. Estabas buscando un sí. modelo caballero, pues ahí sí. puedes buscar uno. Tú eres la influencer, o sea, del equipo, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿qué? Me quieren conocer, pero pues algo así, Me quieren conocer, perro. Algo así. Pendejo, les dije. ¿Qué bueno, dice? Que te aman. Melanie, te amo. ¿Harán grabaciones fuera de Puebla? Sí. ¿Haremos grabaciones fuera de Puebla? Claro que sí, pero eso se puede llegar a un pequeño acuerdo si necesitan que vayamos a algún lado a hacer grabaciones, pero por el momento vamos a empezar aquí con todo local. Localmente local. Okay. Vladimir Vargas Amador dice, Melanie, llámame, llámalo. Llámalo. Bien, muchachos, bien. Hola, dice, invítenme a Fumo. Adiós, yo mando de saludos, Melanie. Vladimir, ¿puedes mandar mensaje y cuéntanos que, a qué yo te dedicas? Yo ya le dije que él cuando venga va a ser invitado, amigo. Hey, I'm sorry for you. Vladimir. Es el que le estamos diciendo que va a ser la competencia aquí con nuestro fotógrafo. Ah, pues ya vente, carnal, vamos a poner todos los retos. Y él tiene un nombre ruso, se escucha más chingón, güey. Vladimir, güey. O sea, Crush guión bajo. Fotógrafo. Christian Crush Castillejos guión bajo fotógrafo, dice. Alias el Chagui. El Chagui. El Chagui Lechero. Pues ya invítalos a que sean. Ah, sí, amigos, si alguien gusta puede ser mi modelo este viernes de corte de caballero. No prometo mucho, pero hagan paro, ¿no? Para mi escuela. Y nada, que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Melanie Rotti, Rothie. Bueno, pues yo las fotos en Instagram las van a encontrar ahorita en unas 2 horas. Van a encontrar las fotos de Edge. No, está mal. Sí, güey, es donde ya las tienes. ¿No? ¿Ya las tienes? Sí. ¿Ya las sí, ya me llegaron. Ah, ya bueno. Las tienes. Ahora ya las van a ver en mi Instagram en @crush-fotografía. Ya, pues ahí síganme. Subo fotos muy padres. Dicen que están chidas. Faltan fotos de Melanie, que están muy buenas.
Las últimas son las más intensas. Sí, muy, muy buenas fotos. ¿Tú, fotos porno, espérenlas. Fotos a su puta madre. Güey, lo dices con una seguridad que da miedo. No mames. Pues es verdad, güey. Pendejo. A su puta madre. Tú le estabas diciendo, contéstame. Pero pues es que no, él está hablando de sexo, güey. Yo no, le dije pendejo por decirlo. A ver si le quedaba el yo saco. Yo hablo, ¿no?, de todo. O sea, ah, bueno, perfecto. Yo soy pendejo. Está, está muy bien. Bueno, a mí me pueden encontrar como Dino Blanco, Dino con Y en todas las redes sociales. Es que con Y se ve más bonito. Dino Blanco en Facebook, en Instagram, en Xvideos, en Pornhub. Ahí por ahí ando. Sí, sin ningún este pedo. Güey también en otro programa dijo que no veía nada de eso y vete, echa todo el repertorio de las páginas, güey. O sea, yo no lo veo, yo lo hago, es otro nivel. Oh, y, ya sea, las, ya, y ya las manda. Y ya las manda. Sí, los únicos videos que veo son los míos. Okay. ¡Qué asco! Mamoncito. Bueno, amigos, si quieren ser público en vivo y conocer cómo se hace un programa detrás de cámaras, pues únicamente... No le hagan cosa, amigos, solo traigan alcohol y ya. Únicamente... Traigan alcohol. Traigan alcohol, pero en un momento van a ver de nuevo el intro de Dino Show, la rola de Dino Show. Súbanse en sus historias cantando esa rola, etiquétenos a cualquiera de nosotros, incluyendo a Ash, pues ya que está aquí, pues ya que, ¿no? Que te haga el remix, güey. Ah, estaría bien verga, ¿no? Estaría muy bueno. Al chile te reto, güey. Yo tengo unas ideas. Puta, en corto. No, millonaria. No, millonaria. Millonaria. ¿Dónde está Carlos Slim? Quiero, ¿dónde está? Háblale a Carlos Slim. Verga, güey. Tiene que financiar esto. Sí, ¿dónde está Carlos Slim? Telcel, patrocínala, no mames. A la verga. Obvio. Bueno, bandita, sí, los invito a subirse a sus historias cantando Dino Show 2.0, bro. Y para que puedan venir y conocer cómo se hace un detrás de cámaras, ¿ok? Yeah. Etiquétenos en sus redes sociales, solamente cuentas públicas, Instagram, Facebook, etcétera, ¿ok? Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, muchísimas gracias. Síganme, amigos, síganme, por favor. ¡Chao! Love you. Dino Show 2.0 Pro. Dino Show 2.0 Pro. Esto es Dino Show 2.0 Pro. Le cambiamos el flow, tenemos la reproducción. Apaga el televisor, nosotros lo hacemos mejor, cumpliendo con nuestra misión. Enciende Moda TP, Dino TP. Te busca, te pone el cartel. Te busca, te pone el cartel. Cápsulas, entrevistas, invitados, todos en la lista. Fotografía, retos, videos, imagen. Somos luz y sombra, marcando el contraste. El mejor equipo, tenemos todo, todo listo. Reacciones, comentarios, todos invitados. Dino Show, Dino Show. Demuestra que eres mejor, respalda a cada seguidor. Rapeas, tienes contenido. A mi programa eres bienvenido. Te pongo a prueba. Somos la nueva, los dueños de ideas. Derecha, izquierda, la mente siempre abierta. Observa lo que cuesta. Pongo la música y flow, solo apaga el televisor. Enciende Moda TP, Dino TP. A ti, a ti. Dino TP, a ti, a ti. Te estamos buscando, te estamos buscando. Sonríe, sales a cuadro. No puedes engañarnos, te estamos observando. Intenta, ¿crees poder lograrlo? Dino Show, Dino Show 2.0 Pro. Dino Show, Dino Show 2.0 Pro. Dino, Dino, Dino Show. Dino, Dino, Dino Show. Dino, Dino, Dino Show.